Actualidad Beach en Córdoba. Bueno, estamos acá en medio de una caravana, que es la caravana de Cuba acá en Argentina. Empezamos con la ciudad de Rosario, La Plata, Mar del Plata, ahora en Córdoba, con una convocatoria increíble, verdaderamente. Las novedades, bueno, saben que con los vuelos, los dos vuelos semanales de Copa a partir del 21 de junio en una nueva estrella de Cuba, que es la ciudad de Holguín, más precisamente la zona de playas, que son espectaculares. Si bien para nosotros es un nombre nuevo, Holguín o las playas de esta ciudad, para Cuba es muy importante, ya que es el tercer polo en importancia turística después de La Habana y Varadero. Así que estamos felices de que Copa pueda aportar estos vuelos y poder así entrelazar toda la isla, ya que la gente va a poder entrar por Holguín y salir por Habana y van a poder conocer toda la isla, que no solamente son sus playas, sino también los sitios patrimoniales que tiene de la humanidad, que los van a poder recorrer al gusto de cada uno. Quiero recomendarles a todos que vayan a Cuba, que es un destino soñado para todos los cordobeses y para todos los argentinos. Necesitamos de esas playas, necesitamos de esa historia. Verdaderamente la gente cuando viene de Cuba viene con algo más. No solamente el haber descansado, sino el haber conocido historia viva, ¿sí? Cultura, ciudad, sabemos que Cuba está cambiando. Así que los invitamos a todos a conocer Cuba ahora, a conocer sus playas con estas nuevas novedades de Cayo Santa María y Holguín. Así que los esperamos a todos en Cuba. Les mando un beso grande y muchísimas gracias. Bueno, te diré que somos la segunda cadena más abarcadora en el país, es decir, tenemos más de 8.000 habitaciones y nuestros hoteles van desde La Habana hasta Holguín. Estamos ubicados en las mejores playas que tiene Cuba, estamos en Jibacoa, que es una pequeña playa que está ubicada entre La Habana y Varadero. Por supuesto, en Varadero, uno de los balnearios más famosos de Cuba. Tenemos hoteles también en Cayo Santa María y en Cayo Coco. Y en Holguín, que es un hotel también muy de mucha reputación. Y aprovechando que Copa comenzó su nuevo vuelo a Holguín, ahora puede conectar directamente a Argentina con Holguín, que es una playa, además de ser una playa muy hermosa, tiene una ciudad de mucha historia y es una región además naturalmente muy bonita. Tenemos para todos los gustos y para todos los bolsillos sobre todo, porque trabajamos en Cuba con cuatro marcas de la cadena. Tenemos la marca Royalton, que son hoteles para mayores de 18 años en el caso de Cuba. Tenemos uno en Varadero y uno en el Cayo Santa María. Y estos hoteles gozan de muy buena reputación online, pues uno de ellos es el número uno en el todo incluido en el mundo y el otro es el número uno clasificado por nuestros clientes en Varadero. Son hoteles muy demandados y de muy alto servicio, muy alto estándar en sus comidas y su bebida y sobre todo en el servicio, pues el 100% de los clientes tienen servicio de mayordomía. Por ahí tenemos también los hoteles Grand Memories y Memories, que son hoteles 4 y 5 estrellas, dirigidos a las familias, también para familias numerosas, pues tenemos posibilidad de habitaciones que conectan, la relación calidad-precio muy buena también y muy buena animación para adolescentes y niños sobre todo. Por ahí también tenemos la marca Starfish, que es una marca, diríamos, más básica, con las inclusiones básicas que puede tener un hotel. Y estos hoteles se caracterizan sobre todo, como le comentaba, con estas inclusiones básicas, pero son muy buenas instalaciones y también ubicados en muy buena zona de playa. Así tenemos hotel en Santa María y tenemos hotel en Varadero, de esta marca Starfish que le comentaba. También tiene muy buena animación. Estamos acá, bueno, recorriendo varias ciudades del país para invitarles y para incentivar nuestra venta, pues somos una cadena aún joven, tenemos en Cuba alrededor de 4 años, pero bueno, como le comentaba, no por eso tenemos experiencia y tenemos muchas ganas de seguir adelante. Bueno, Accor es una cadena internacional, la cadena más grande en Europa, y en este caso en Cuba tiene 3 hoteles fundamentales, ubicados en los polos fundamentales también del país, en 3 de los polos fundamentales, en La Habana, en Varadero y en Cayo Coco. En La Habana está operando el Hotel Mercure Sevilla, un hotel de 178 habitaciones, un hotel con una arquitectura exquisita que se conserva en el mismo centro de la capital. Y es un hotel muy familiar, un hotel con una piscina en primer nivel que todos las disfrutan viendo el ambiente que se vive en La Habana de hoy. En Varadero estamos operando el Hotel Mercure Playa de Oro, un hotel de 385 habitaciones, un hotel para familias fundamentalmente, a 8 kilómetros del delfinario de Varadero. Y en Cayo Coco, una joya en frente al mar, en 600 metros de frente de playa, un hotel 5 estrellas plus, que llamamos el Pullman Cayo Coco, una de las marcas que se introduce por Accor en Cuba. Es el único Pullman todo incluido en el mundo, o sea, está
hoy haciendo su gala precisamente en nuestro país. Bueno, desde aquí estamos haciendo realmente una invitación profunda de sentimiento de que nos vayan a ver, que estamos seguros que la van a pasar bien. Nosotros los esperamos a ustedes.